Hola, buenas noches a todos. Vamos a esperar un par de minutitos más, ya que nos hacen falta un par de personas para que todos podamos recibir lo que es la información. Alrededor de unos 2 minutos espero ya poder dar inicio. Va, está bien. Bueno. Bueno, hoy sí vamos a dar inicio, ya que sé que hay muchas personas pues que tienen quizás cositas que hacer. Muchísimas gracias por la puntualidad de muchas personas. Sé que no es el horario en el cual han solicitado lo que son las clases, pero es importante, ¿verdad?, que se pudieran conectar a esta videoconferencia informativa. Vamos a dar inicio en ese momento. Solo déjenme verificar. Me indican, por favor, si pueden ver lo que es la diapositiva. Sí, así Sí se es. puede. Sí, se ve. Ok, muchísimas Sí se ve. gracias. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Esta videoconferencia informativa es directamente para el curso de inglés online. Entonces, entre el día de ayer y el día de ahora, todos estuvieron recibiendo lo que fueron los 3 puntos de confirmación antes de iniciar el curso. Entonces, para este momento, yo espero todos, o al menos la mayoría, ya sepamos para qué horario vamos, lo que es el día lunes. Permítanme, quiero verificar porque se escucha un poco de interferencia. Ahora sí, ok. Bueno, en este caso, como les hacía mención, todos sabemos ya el horario al cual vamos. Permítanme. Ok, vamos a empezar con lo que es la meta del principal para el facilitador. Es facilitar a los estudiantes las herramientas del lenguaje y las herramientas requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. De igual forma, como inglés corporativo, estamos esperando, ¿verdad?, que ese primer paso, el principiante módulo 1, no solo llegue en el primer módulo, sino que ustedes puedan completar lo que es todo el ciclo de lo que es el módulo de inglés. Luego de eso, igual tenemos diferentes cursos en los cuales ustedes pueden participar sin problema alguno. Nuestra misión es poder brindar una educación excepcional y completa que capacite a los estudiantes para alcanzar su máximo potencial e incrementar sus oportunidades de crecimiento y desarrollo en sus aspiraciones profesionales y académicas.
Bueno, vamos a empezar con cómo funciona lo que es nuestra plataforma de aprendizaje. Sé que para muchos, quizás para algunos, quizás va a ser un poco familiar lo que es la plataforma, pero puede que para otros no. Entonces, nuestra plataforma está habilitado 24/7. Esto quiere decir que ustedes pueden entrar a trabajar en su plataforma de aprendizaje en cualquier momento del día, en donde ustedes estén. Si ustedes tienen algún momentito libre, ustedes pueden ingresar a la plataforma, empezar a trabajar, empezar a familiarizarse con lo que es la plataforma. Pero sí necesito que antes de eso ustedes activen lo que es su plataforma. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Eso sí, quiero que les quede un poco claro lo que es el usuario. Nosotros se los vamos a estar otorgando lo que es el día de mañana. Entre el día de mañana, tipo 8 de la mañana a ¿qué? 6 de la noche, nosotros esperamos poder salir con todos los usuarios para que ustedes puedan empezar a lo que es activar los usuarios y empezar a familiarizarse con nuestra plataforma. Entonces, lo que yo más les recomiendo es que ustedes puedan acceder desde el enlace que les va a llegar en su notificación de inicio de clases. Nuestras aplicaciones si las pueden descargar fácilmente de la Play Store o si tienen iPhone, pues de la App Store, pero yo sí les recomiendo más que entren mejor desde el navegador. Tiende a tener un poco de problemas a veces la aplicación y pues por mayor seguridad yo les recomiendo el enlace directamente desde el navegador. Bueno, para acceder al curso y realizar las diferentes tareas como ver videos de gramática, realizar pruebas y comprensión relacionadas al contenido presentado. Y para que ustedes puedan participar en las clases programadas en vivo vía nuestra plataforma de videoconferencias con su profesor y sus compañeros, ingresando desde su dispositivo móvil, tablet o computadora. En este caso, las clases van a ser completamente en vivo. Ustedes van a tener a un facilitador que va a estar a cargo de brindarles el apoyo de la clase. Si tienen alguna duda, alguna consulta, nosotros también vamos a crear lo que son los grupos de WhatsApp para que puedan tener una comunicación un poco más efectiva, no tanto solo esperando la hora de la clase, sino que si en el transcurso del día ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer fácilmente por el grupo de WhatsApp y si el facilitador no les pudiera contestar, nuestro equipo de soporte estaría apoyándoles, ¿verdad? Igual cada uno de ustedes va a tener un gestor a cargo de inglés corporativo que me les va a estar apoyando con la plataforma si en algún momento ustedes tienen algún pequeño retraso, alguna duda, alguna consulta, no solamente va a ser el facilitador, sino que ustedes van a tener a cargo a una persona que va a estar pendiente de ustedes. Vamos a ver lo que es la estructura y el contenido de las clases. La duración de las clases es de 4 semanas y eso quiere decir que serían 4 días a la semana, de lunes a jueves, ya sea en el horario de 7 a 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche o de 9 a 10. Entonces, esos son nuestros horarios en los cuales ahorita nosotros tenemos lo que son los cursos. Como les hacía mención, cada uno de ustedes ya aceptó el horario en lo de los 3 puntos, entonces sí necesito que tengan presente porque a partir de hoy ya no se pueden realizar cambios. El horario que ustedes aceptaron, con ese horario fueron inscritos ante INSAFOR. La estructura del programa como tal es de lo que son 15 módulos. Ustedes están empezando desde el inglés principiante módulo 1. Tenemos un par de personitas que están iniciando este preintermedios, intermedios, pero son personas que ya tienen un conocimiento previo y han hecho lo que es el examen de nivelación. Pero para las personitas que estamos empezando desde el principiante módulo 1, son 15 módulos, los cuales nosotros como inglés corporativo estamos esperando pues que ustedes puedan completarlos. Quizás no puedan completarlos de una sola vez, los 15 módulos tengan pues quizás compromisos, pero las puertas siempre quedan abiertas para que ustedes puedan completar lo que es todo el ciclo del programa. Tenemos lo que son 5, como les explico,
cinco módulos como tal, que son como los principales, por decirles algo, que sería el principiante, preintermedio, intermedios, preavanzados y avanzados. En algún momento, cuando de las personitas que han finalizado el avanzado módulo 3, es más, nosotros les podemos dar lo que es la preparación de TOEFL, no les damos la certificación como tal, pero sí se les puede dar una preparación previa. Ya hemos tenido módulos, tenemos un par de módulos activos, pero eso es para las personitas que logran finalizar lo que es el avanzado módulo 3. Entre el día de mañana y el día sábado, ustedes van a estar recibiendo lo que son los enlaces para sus clases. Necesito que al recibirlos, ustedes los puedan leer, que verifiquen que la información esté correcta, que ustedes puedan acceder a los enlaces y sobre todo que me confirmen de recibido, porque yo tengo que mandar esas confirmaciones ante INSAFOR. Entonces necesito que media vez ustedes reciban lo que son los enlaces, por favor, ustedes me confirmen de recibido el mensajito. Si en algún dado caso ustedes intentan acceder a los enlaces, pero no permite, por ejemplo, WhatsApp, entonces necesito que lo primero que ustedes hagan sería agregar a la persona que les está notificando, porque hemos detectado de que si la persona que les está enviando los enlaces, ustedes no la tienen agregada, no van a poder acceder. Media vez ustedes agreguen a la persona que les envíen los enlaces, que en este caso un ejemplo podría ser mi persona, si no me tienen agregada, no van a poder acceder a los enlaces. Entonces, sí necesito que al menos cuando ustedes reciban los enlaces para las clases, ingresen al grupo de WhatsApp, no se me queden afuera de los grupos para que puedan estar, pues, al día de lo que estamos hablando, de las clases, de las tareas, muchas veces ahí se comparten algunas respuestas para poder verificar, ¿verdad? Quién está en lo correcto, quién no, y apoyarse sobre todo. Entonces, sí necesito que al menos los enlaces sí me los confirmen una vez recibidos y los lean. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, alguna consulta para poder apoyarles. No, ninguna duda. Ok, Puedes poner bien. Ninguna el duda. donde aparecen los módulos para tomarle un screenshot, por favor. Ahorita, permítame. Ahí está. Solo Gracias. déjeme mover esto para que lo pueda tomar bien. Listo, gracias. Ok, un gusto. Gracias. Un gusto. Bueno, vamos a verificar lo que son las políticas de la asistencia y eso es de suma importancia. Esto es similar a los tres puntos, pero aquí sí quiero recalcarles que la asistencia a las clases es de suma importancia. El INSAFOR nos está dando un margen del 80% de asistencia a las clases. Si las personas me cumplen a veces un 40, un 60, es bien difícil que se les pueda volver a dar una reinscripción a los módulos, ya sea por A o B motivos, por eso el INSAFOR nos está dejando el margen del 20%, que pongámosle que sería una o dos veces en las cuales ustedes pueden faltar, pero de verdad, o sea, sepan en qué momento van a utilizar este 20%, que no sea en la primera clase, que no sea en la segunda, en la tercera, traten de estar siempre presentes en lo que son las clases. Lo segundo es el avance y el desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Esta plataforma como tal ya se la voy a mostrar, les voy a pasar un videíto de cómo activarla, pero igual el avance en la plataforma es necesario. Aquí sí necesitamos que estén al día siempre, cada semana tienen que irnos completando algunas secciones, que de igual forma yo se los voy a presentar para que lo tengamos claro todos. El inicio de clases está para este 25 de septiembre. Entonces, sí necesito que las personitas que inician clases a las 7 estén presentes, que estén puntuales, porque cada minuto es contabilizado ante el INSAFOR. Nosotros hacemos lo que son los reportes de Zoom y nosotros ahí sí podemos ver quién se conectó 2 minutos, 3 minutos, los 60 minutos, quién estuvo desde antes, perdón, en las clases. Entonces, sí necesito que al menos en este caso nos respeten, perdón, lo que son los horarios establecidos. Luego de eso sería tener lo que es la camarita encendida. Sé que muchas veces las personas van en el transporte público, nosotros podemos comprender eso, nosotros lo podemos decir ante el INSAFOR, pero más de en algún momento sí necesitamos que ustedes puedan encender la cámara
porque el INSAFOR nos audita en lo que son las clases y si no ven a la persona que esté al menos un par de minutos con la camarita encendida, van a decir de que no está tomando el curso o no estamos aprovechando el curso. Entonces, ahí sí necesito que tengan presente este punto. La duración de las clases son de 60 minutos. Los 60 minutos, como yo les hacía mención, son contabilizados ante el INSAFOR. Y luego de finalizar el módulo, ustedes van a estar recibiendo lo que son sus diplomas, ya sea bajo la plataforma o nosotros se los estaríamos enviando por correo electrónico. Igual, si son enviados por el correo electrónico, lo mismo. Una vez ustedes reciban su diploma, necesito que nos estén confirmando de recibido el diplomita, por favor. Y eso sí se hace a través del correo electrónico de soporte. Las normas de convivencia. En este caso, sí, es importante, ¿verdad?, para poder tener una clase amena, tanto los participantes como el facilitador, que lo principal es que tengan silenciado, ¿verdad?, lo que son sus micrófonos, a no ser que, pues, ustedes tengan alguna duda, alguna consulta. Sí, pues, ustedes pueden levantar la mano o tal vez escribir en el chat para que el facilitador les dé el momento para ustedes poder mencionar sus dudas, algún comentario, o si no, igual el facilitador tiende a abrir ese tipo de espacios para que todos puedan estar conversando. Las listas de asistencia, en este caso, se pasan al inicio de la clase, puede que se pase a mediados y al final. Pero ahí sí necesito que ustedes estén pendientes. Cuando escuchen su nombre, le dicen presente al facilitador para que él les pueda colocar la asistencia. En más de alguna ocasión, en más de algún grupo, cuando el INSAFOR esté auditando, puede que no sea el facilitador quien les pase lo que es la asistencia, sino que va a ser la persona que esté auditando. Entonces, por eso es necesario, ¿verdad?, que ustedes estén pendientes para poder, aunque sea en ese momento, encender la camarita, que ellos vean, pues, de que, como sea, y aún en el bus, ustedes pues van pendientes de lo que es la clase. La participación tiene que ser en este caso activa para que la clase, como yo les decía, sea un poco más amena, no sea aburrida, sino que haya esa interacción entre el facilitador y entre ustedes los alumnos. Y el uso de los chats. Por aquí, pues, ustedes pueden escribir, pueden mandarle alguna duda, alguna consulta, o es más, algunas personas, pues, en intermedio de la clase, pues, escriben al grupo de WhatsApp, el facilitador está pendiente. Entonces, necesito que, al menos en este caso, utilicemos lo que son los medios, que como inglés corporativo, sí les estamos dando, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al punto de tareas y evaluaciones. Así como en la asistencia a las clases, es necesario obtener el 80% como mínimo en las tareas y en las evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Si una persona termina la plataforma al 60 para cuando va a finalizar el módulo, es bien difícil, la verdad, que se les pueda otorgar el diploma. Nosotros empezamos a gestionar diplomas que 2, 3 días antes de que finalicen el módulo. Entonces, sí necesito que traten de tener su plataforma al día. Si tienen alguna duda, tratemos de resolverla en los primeros días para que al finalizar el módulo, quizás ustedes no se vean en la situación de que no pudieron activarla, de que sí tenían el interés, pero por A o B motivo en la plataforma no pudieron estar haciendo lo que son sus ejercicios. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. En este caso, también se puede adelantar en el contenido. Hay personas que pues van trabajando en la plataforma a su ritmo, en algunas ocasiones se adelantan. Eso está bien, no se les detiene, es más, ustedes van a saber en qué momento van a estar trabajando lo que es la plataforma, pero está bien adelantar, pero no retrasarse. Eso sí, por ejemplo, si en la semana 1 les estamos pidiendo la sección 1 y 2, necesito que al menos el día viernes o a más tardar sábado, las plataformas estén todas completas, la sección 1 y la sección 2. Todas, y en ese caso, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas, lo que yo les hacía mención, antes de cada viernes a medianoche, ya que ese registro es enviado al INSAFOR. Y exactamente, también nos auditan lo que son las plataformas, ellos bien verifican los libros de notas. Entonces, sí necesito, como yo les hago mención, a más tardar
el viernes a medianoche o el sábado en la mañanita, porque nosotros a las 9 que entramos a nuestra jornada laboral empezamos a actualizar notas nuevamente y a enviar los registros. En este caso, e igual, los facilitadores en muchas ocasiones para complementar lo que son las clases, para no quedarse solo con nuestra plataforma de aprendizaje, les deja material extra. Entonces sería bueno pues de que no solo trabajen plataformas, sino que puedan ir haciendo, ¿verdad?, las tareas que el facilitador les va dejando a través de algún formato digital o algo por el estilo. En este caso vamos a ver lo que es la activación de la plataforma de trabajo. Como ya les hago mención, los usuarios los vamos a estar creando nosotros el día de mañana, a más tardar que a las 6 de la noche ustedes ya pueden empezar a activar su plataforma. Vamos a ver primero lo que es el video. Igual en el mensajito de los enlaces, ahí va a ir por si ustedes quieren repasar o se me quedan en algún punto, ustedes lo pueden ver. Vamos a verificar. Me confirman si se escucha, por favor. Sí. Okay. ¿No avisaste si te escribí? No, siempre te vale. El video ¿Puedo no se escucha. escuchar? No se escucha el video. Video no tiene sonido. No, no se escucha. Ahorita, permítanme. Déjenme verificar. Aprovechando la pausa, ¿cuántos Dígame. alumnos cuántos alumnos habremos por clase? ¿Ya tienen ese dato? Fíjese que el máximo de alumnos que nos permite el INSAFOR es de 30. Entonces, algunos cursos van de 28, 29, algunos van de 20. Dependiendo del módulo, así es la cantidad de participantes y también dependiendo de lo que es el horario, porque hay horarios que sí están un poco más saturados, pero igual no podemos meter más de 30 personas para que la clase igual sea un poco más interactiva y, pues, al haber tantas personas, a veces tiende a ser un poco complicado. Entonces, de 30 en INSAFOR son los grupos que nos ha permitido. Gracias. Bueno, gracias por el dato. Ok, déjenme ponerle y me confirma si se escucha, por favor. Como inglés corporativo, en ese día vamos sí, a enseñar. Y ahora sí, ahora sí se escucha. Sí, se escucha. Muchísimas gracias. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar onlineinglescorporativo.net. Al momento de tenerlo, vamos a darle enter. Ingresamos a la página de Inglés Corporativo, entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Seguido de ello, vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje, el cual nos va a enviar un correo electrónico, siempre a su correo personal, para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal. Vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal, pueden verificar en la bandeja de spam. De no ser así, se pueden contactar con la parte de soporte técnico de Inglés Corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Esperamos. Ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes. Y de igual manera la contraseña genérica, los números del 1 al 5. Damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma.
Perfecto. Bueno, hemos visto lo que es el video, ¿verdad? Para activar lo que es la plataforma. Entonces, es lo que yo les hacía mención. Ustedes la tienen que activar para poder empezar a verificar, a familiarizarse con lo que es la plataforma de aprendizaje. En este caso, les voy a mostrar cómo se estaría trabajando lo que es la plataforma de aprendizaje. La semana 1 vamos a estar realizando la sección 1 y la sección 2. La semana 2 vamos a estar realizando lo que es esta sección 3 y el examen de medio curso. Semana 3 vamos a estar realizando lo que es la sección 4 y la semana 4 vamos a estar realizando la sección 5 y el examen final. Con eso nosotros estaríamos completando lo que es toda la plataforma de aprendizaje. Igual les estoy mostrando cómo se ve la plataforma de aprendizaje en sí, así se va a ver cuando ustedes entren a la plataforma, así ustedes la van a poder verificar. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta ahorita. Buenas noches, maestra. Tenía una duda. Sí. Para poder entrar a la plataforma, lo vamos a hacer con nuestro correo. Sí, correcto. Con el correo que ustedes nos proporcionaron, con eso nosotros le estaríamos creando lo que es el usuario. De igual forma, en la notificación les vamos a estar agregando el correo para verificar, ¿verdad? Si se nos fue quizás algún guión bajo, algún punto donde no tenía que ir para que ustedes nos confirmen. Si en algún dado caso ustedes verifican que su correo no es el correcto, ustedes nos pueden mandar su correo correcto, tal cual, para nosotros poder crearles el nuevo usuario y darles acceso a su plataforma de aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Yo Dígame. Tenía una duda. ¿Sí? No hay problema si, digamos, mañana dicen que van a enviar los links para poder agregar uno, poder meterse a la plataforma 1. ¿Correcto? ¿Será que hay problemas si uno empieza desde mañana a hacer las tareas y eso? No, no hay problema. Usted puede empezar a verificar, es lo que les hacía mención, familiarizarse con la plataforma. Si usted, digamos, puede entrar y empezar a hacer algún laboratorio para ver cómo funciona la plataforma, está en todo su derecho de poder hacerlo. Es más, es excelente. Usted empieza a adelantar la plataforma para el momento que nosotros pidamos la plataforma al 80% como mínimo, usted ya está al día completamente. Entonces, de igual forma, si usted empieza a trabajar la plataforma, un ejemplo, y tiene dos o tres respuestas equivocadas, Arturo, usted le puede consultar al facilitador y usted puede volver a hacer el laboratorio. Los laboratorios no tienen un límite que digamos, ya lo hice y ya no lo puedo volver a hacer, no. Ustedes pueden hacer el laboratorio dos, tres veces hasta que ustedes pues completen la nota que ustedes desean. Si ustedes desean el 100%, ustedes lo pueden hacer las veces que ustedes pues lo deseen hacer. Sí. Ya tengo una duda. Mañana mandarían los links de 6 de la mañana, dijeron, ¿verdad? A partir de las 9 de la mañana. Fíjese que yo estaría ocupada, trabajaba a esa hora, y no sé si podría estar confirmando como a las 9 de la noche. Sí, no hay problema. En ese caso nosotros pues igual el día sábado estaríamos trabajando en las confirmaciones porque por lo mismo sé que hay personas que pues laboran, por eso han elegido un horario quizás de 9 a 10 de la noche que creería que es su caso, entonces no se preocupe por eso, o sea, media vez usted reciba los enlaces y usted pueda acceder a ellos, usted nos puede confirmar que el viernes en la noche, al momento que usted pueda, pero si trate de acceder, si algo le está dando error o algo le llegara a dar error, usted nos escribe, nos puede mandar alguna captura para nosotros poder solventarle el día al sábado. Bueno, gracias. Bueno. Yo tengo una duda. Dígame. Sí, si superamos el examen del módulo 1, pasamos al módulo 2. Así es, pero para poder pasar al módulo 2, sí tenemos que esperar que terminen lo que son las clases. Por ejemplo, nosotros esperamos pues que no vaya a haber ninguna reprogramación o ese tipo de cosas, pero a veces suelen darse por alguna lluvia o que suspenden quizás clases de parte del INSAFOR, pero nosotros esperamos que a más tardar el 19 de octubre ustedes estén finalizando el módulo, que serían las 16 videoconferencias. Luego de eso, ustedes estarían tomando lo que es el módulo 2.
Buenas noches. Fíjese que yo me acabo de unir a la videoconferencia porque me tiraba problemas para entrar. Okay. Entonces, no sé si mañana nos van a mandar el link de la plataforma y nosotros ingresaríamos con qué usuario y contraseña. Ok, hola, buenas noches. En ese caso, sí, nosotros le estaríamos mandando lo que son los enlaces el día de mañana. Igual, el usuario para poder acceder a la plataforma de aprendizaje, nosotros se lo estaríamos creando a partir de mañana a las 9 de la mañana, a más tardar a las 5 o 6 de la tarde. Ustedes van a estar recibiendo ya su mensajito por correo electrónico, ¿verdad? Para poder activar la plataforma de aprendizaje. De igual forma, los enlaces para las clases, nosotros esperamos empezar a mandarlos a las 9 de la mañana. Entendido, muchas gracias. Bueno, ¿algo otra duda? Disculpe, ¿cuáles eran las plataformas que me acabo de conectar? Disculpe. No se preocupe, vamos a estar recibiendo las clases por medio de Zoom. Así como ahorita usted se acaba de conectar a la videoconferencia, nosotros el día de mañana le vamos a estar enviando los enlaces para que usted pueda acceder a su clase. Este enlace con el que ustedes acaban de entrar solo va a funcionar este día. Ya el día lunes ustedes no van a poder acceder a través de este enlace. Cada uno de ustedes va a tener un enlace dependiendo del grupo, así va a ser el enlace. Si son del grupo 1 y del grupo 2, son enlaces completamente diferentes. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando uno va a entrar a la plataforma para recibir la clase, ¿sería cada vez que vamos a recibir la clase o solo una sola vez ingresaría el usuario y la contraseña? Fíjese que ahí sí, por ejemplo, si usted deja Zoom, digamos, ya predeterminado para solo acceder a la videoconferencia, ya no sería necesario que todos los días coloque el usuario, el correo, pero ahí sí ya depende pues de cada persona. A veces quizás en la misma cuenta de Zoom la usan diferentes personas y el nombre, entonces ahí sí ya va a depender de cada persona. Bueno, gracias. Bueno. Bueno, buenas vamos noches. A... ¿Sí? Buenas noches. Tengo una consulta también igual. Dígame. ¿Las videollamadas quedan grabadas en la plataforma? Sí, las videollamadas son, bueno, las clases, ¿verdad? Como tal, son grabadas y se suben a la lista de YouTube. De igual forma, se suben a la plataforma de aprendizaje para que ustedes las puedan ir verificando. Por ejemplo, la clase, un ejemplo, la clase del día lunes, el día martes, en la mañana, ustedes ya la van a poder estar viendo en lo que es la plataforma de aprendizaje. Muchas gracias. Bueno. Maestra, tengo una duda. Dígame. ¿El señor puede llamar el nombre de la plataforma de la actividad, por favor? Fíjese que no le logré escuchar. ¿Me podría dar el nombre de la plataforma donde estarían dejando las actividades? Ah, ok. La plataforma se llama Inglés Corporativo. Usted puede colocar online.inglescorporativo y ahí ya le va a aparecer nuestra plataforma de aprendizaje. De igual forma, el día de mañana nosotros en los enlaces que le estemos enviando va a ir directamente el de la plataforma, abajito de eso el correo para que ustedes puedan acceder directamente. Gracias. Bueno. Buenas noches. Hola, buenas noches. Una consulta con respecto al password y el usuario, ¿verdad? Eso ya van a quedar en WhatsApp y en correo, aunque no se les confirme de inmediato. Sí, esos quedarían ahí siempre y cuando, porque hay personitas que tienen activado lo que son los mensajes temporales. Si los tienen activados, ahí sí creería yo que pues se les van a borrar según la configuración que ustedes tengan. Pero media vez no tengan esa configuración, los mensajes pues van a quedar ahí, los enlaces igual, para que ustedes los puedan verificar en cualquier momento. Buenas noches. Maestra, hola. Yo tengo una duda. ¿Sí? A pesar que la clase, digamos, esté en sí, ¿en qué hora va a empezar la clase? ¿Siempre a las 8 de la noche?
El horario que usted eligió fue de 8 a 9. ¿Hola? Entonces ese sería. No, le consultaba. No sé, lo que pasa es que depende del horario. Tenemos tres horarios diferentes, entonces está el horario de 7 a 8, de 8 a 9 y de 9 a 10. Todos esos son de la noche. Dependiendo del horario el que mío usted es eligió. De... Ajá. Ajá. Mi horario es de 8 a 9. Ah, ok. Entonces, en ese caso, sí, las clases van a estar empezando exactamente a las 8 y finalizando a las 9. Ah, okay. Bueno. En el caso mío, que yo escogí desde 9 a 10, en ese mismo horario. Exactamente. Los horarios que ustedes eligieron son en los cuales van a estar recibiendo lo que son las clases. Entonces, ahí sí, solamente sería que ustedes estén pendientes, pues, de estar... a las 9 o puntualmente en las clases. Maestra, tengo una pregunta. Dígame. Sí, fíjese que la primera vez me confirmaron que tenía de 9, no, perdón, de 8 a 9, pero ya después me dijeron de 7 a 8. No sé en realidad cuál de los dos grupos estoy yo. Ah, ok, vaya. Si gusta, a donde me le enviaron lo que fue el enlace para la videoconferencia, ahí usted puede estar escribiendo para poder verificarle el día de mañana y poder darle respuesta, ¿verdad? Y que usted ya se asegure en qué horario está en lo de las clases. Okay, muchas gracias, maestra. Bueno, va a ser de esa. Va a ser. Permíteme. Ok, dígame. A los grupos de WhatsApp nos van a hacer, ¿cuándo nos van a agregar? ¿El día de mañana o hasta el día lunes? Fíjese que a los grupos de WhatsApp, ahí sí ustedes se tienen que agregar directamente. Nosotros solo les vamos a estar enviando lo que es el enlace para que ustedes se puedan unir. Pero ustedes se pueden empezar a unir a partir del día de mañana después de recibir lo que son sus enlaces. Y en ese caso, maestra, ¿ustedes nos enviarían los enlaces o cómo sería? Sí, nosotros les vamos a estar enviando los enlaces a través de WhatsApp. Entonces, solamente de que ustedes estén pendientes y puedan empezar a verificar, ¿verdad? Verificar si se pueden unir al grupo de WhatsApp, la plataforma de aprendizaje, lo que es Zoom y todos los enlaces que vayan en lo que es la notificación. Ah, ok, muchas gracias. Bueno. Bueno, en ese caso vamos a seguir con lo que es el recibimiento de los diplomas, lo que yo les hacía mención. Después de finalizar cada módulo, ustedes van a estar recibiendo sus diplomas. Siempre y cuando ustedes me hayan cumplido con el 80 como mínimo en asistencia a las clases y el 80 como mínimo en la plataforma de aprendizaje. Algo que se me estaba yendo, perdón, y es de suma importancia. Necesito que a la hora de que se estén conectando a sus clases, se conecten con su nombre completo, tal cual aparecen en DUI, porque así es como me los auditan. Muchas veces se me conecta un ejemplo de Galaxy S6, pero ¿cómo voy a saber que ese Galaxy S6 se llama Juan Pérez? Un ejemplo, Juan Flores Pérez. Entonces sí necesito que a la hora de que ustedes se conecten a lo que son sus clases, se conecten con el nombre completo, porque así es como ustedes me los están auditando. Por aquí veo que ha levantado la mano Isa Alfaro, pero no sé si ya me pudo hacer la pregunta que tenía. Ah, creo sí, que sí. Ya. Yo te la ok, muchísimas gracias. Igual, Ronnie Pérez, no sé si ya le pude resolver su duda. Maestra, una pregunta, ¿no? Dígame. ¿Sí? Sí, y consultar si una vez aprobado cada uno de los módulos a los que hemos solicitado participar, el proceso para continuar es nuevamente hacerlo como lo hicimos en esta ocasión, se facilita un poco más. Fíjese que sí, al inicio de esto me solicitaron información y estoy esperando, bueno, ya casi más de un mes.
Comprendo, sí. Fíjese que en ese caso sí, a veces nos es un poco complicado por el tema de los grupos, de que nosotros los mandamos, a veces cosas que no los aprueben, por eso es que quizás algunas personas han esperado un mes, como lo es su caso. Una disculpa pues de antemano, pero nosotros ahorita estamos verificando de qué manera les podemos hacer un poco más fácil la inscripción para el segundo módulo. Aún no le puedo confirmar, pero yo espero que quizás lo único que necesitemos sea pues la confirmación, ¿verdad? De que usted va a seguir el siguiente módulo y nosotros poder hacer nuevamente la inscripción. Pero ahorita sí estamos gestionando, créanme que de mi parte está tratando de gestionar, de que el proceso se simplifique un montón para lo que es la reinscripción, en verdad. Por aquí tengo a Raquel Velasco. Sí, buenas noches. Hola, dígame, ¿cómo le puedo apoyar? Fíjate que quería hacer una pregunta. Dígame. Mis horarios van a ser de 9 a 10, ¿verdad? De la noche. Sí. Y la pregunta que tengo también es ¿cuándo vamos a comenzar a recibir las clases? Fíjense que las clases vamos a empezar a recibirlas este lunes 25. En ese caso, solo es de que usted esté pendiente de lo que son los enlaces. Igual, ahí va a ir lo que es el día, ¿verdad? La hora en la cual vamos a estar iniciando lo que son las clases. De igual forma, si en la confirmación de los 3 puntos a usted me le hicieron mención que iba a ser de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche, ese es el horario que a usted se le ha dejado. ¿Y puedo tener las clases en el teléfono o es necesario que seas en la computadora? Usted las puede recibir donde a usted se le facilite muchísimo más, Raquel. En ese caso no es de que si no es en computadora no puede estar, no. Si usted le sale muchísimo mejor estar en el celular, usted lo puede hacer, teléfono, tablet, siempre y cuando tengan wifi, ¿verdad? Porque muchas veces los datos se nos van o no pueden estar de lleno, ¿verdad? En las clases, pero siempre y cuando ustedes puedan acceder a la clase y tengan wifi, se pueden conectar desde donde ustedes gusten. Ah, vaya. Gracias. Esa era Bueno, mi consulta nada más. un gusto. Por acá tengo a Arealas. Sí, me escucho. Sí, dígame. Okay. Mi duda es que terminamos el módulo 1 y entre cuánto tiempo aproximadamente empezaríamos el módulo 2. Fíjese que nosotros tratamos que el tiempo de espera a lo mucho sea de 2 semanas. El detalle es de que a veces nos cuesta dar inicio seguido, a veces es por el tema de los grupos en el INSAFOR, pero ahorita sí nosotros estamos tratando de gestionar que los grupos, un ejemplo, finalizan jueves a lo mucho 1 semana y poder iniciar lo que son los segundos módulos. Okay, otra pregunta. Dígame. ¿Usted recomienda que tengamos un cuaderno aparte de nuestro dispositivo o no es necesario ya que tenemos la plataforma para realizar nuestras actividades? Fíjese que ahí sí, a veces depende de cada persona, pero pues sería bueno pues que si digamos usted puede anotar algo de la clase, un extra, muchas veces a nosotros se nos olvida alguna palabra o algo que dijo el facilitador, entonces si pueden tener un cuadernito a la mano sería bueno para que ustedes pues tengan sus apuntes personales, no es como que el facilitador les vaya a decir escriban, pero cada quien pues a agarrar lo que quizás siente que le cuesta un poquito más, lo puede anotar y si tiene alguna duda, alguna consulta, usted también se la puede hacer al facilitador. La plataforma de aprendizaje sí van a ser lo que son los laboratorios, pero tanto como ver gramática, no, o como tener un libro, sí van a tener un manual, pero no es como que ustedes puedan anotar, ¿saben? Siento que es un poco mejor que ustedes puedan tener su cuadernito para anotar. Okay, muchas gracias. Okay, bueno, no sé si alguien más Yo tiene alguna duda. ¿Sí? tenía otra pregunta, fíjese, con respecto a las metodologías del aprendizaje, estaríamos enviando videos de las pronunciaciones, audios y todo eso.
Fíjese que en ese caso sí ya depende de cada facilitador. Cada facilitador tiene pues su metodología completamente diferente. En algunos casos los facilitadores solicitan algún audio, en algún otro caso solicitan, digamos, alguna imagen de alguna tarea que les dejaron física, pero ahí sí ya depende de la metodología de cada facilitador. Cada facilitador es completamente diferente. Por aquí tengo a Rocibel Montes. Sí, quería hacerle una pregunta. Como para empezar a practicar lo básico de inglés, algunas aplicaciones tal vez que usted conozca, pues nos pueda brindar. Uy, permítame. Fíjese que, pues quizás de las más familiares, si no me equivoco, creo que se llama Duolingo, pero no les sabría, pues, decir algo como una aplicación que nosotros tengamos a la mano, sino que creo que ahí sí sería una pregunta que quizás su facilitador les pudiera contestar con mayor seguridad, ¿verdad? Y tal vez ellos conozcan alguna aplicación que sea muchísimo más de las que, muchísimo mejor, perdón, de las que yo les estoy mencionando. Bueno, está bien, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta para poder apoyarles ahorita. Sí, Moisés Márquez. Hola, buenas noches. No sé si lo había ya comentado, recién entro y quería saber el horario de las clases. Fíjese que lo de los horarios, yo le puedo, pues ahorita en ese momento, lo único que yo le puedo decir es de que usted escriba el número que le enviaron lo que fue el enlace de la videoconferencia. Por ese número, perdón, el día de mañana le vamos a estar contestando, ¿verdad? Si tiene alguna duda, alguna consulta con respecto al horario que ustedes eligieron. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Xenia Beltrán. Hola, buenas noches. Quisiera saber si, bueno, podríamos poder pasarle la información también a otra persona que quisiera incorporarse o ya no hay cupo. Fíjese que sí, usted le puede mandar la información de los cursos a la persona que en ese caso pues usted desee, siempre y cuando si van a ser menores de edad, sí necesito que tengan NIT. Aquí sí necesito hacer un poco de énfasis. Las personas que el INSAFOR me solicita o puedo agregar a lo que son los grupos de inglés es de que si es menor de edad, tiene que ser arriba de los 16 años con NIT. Entonces, quizás alguna duda, a algunas personas les va a parecer raro el NIT a los 16, pero sí se puede sacar. Ustedes tienen que acercarse al ministerio para poder sacarle lo que es el NIT a las personas, pero ahí sí, a la hora de hacer la inscripción, necesito que igual me llenen lo que es el formulario, las tres paginitas, ¿verdad? Y el NIT que me lo agreguen. Si son mayores de edad, el DUI y el NIT. Si ya tienen la homologación del DUI, del NIT, perdón, solamente sería el DUI. Pero sí, ustedes les pueden compartir la información. Si ustedes ya tienen algún gestor que quizás con el cual ustedes se puedan familiarizar, pues ustedes le pueden enviar la información tranquilamente. Gracias. Ok, un gusto. Tatiana. Buenas noches. Fíjese de que eso le quería preguntar porque, por ejemplo, mi hermana, a ella le dejaron nada más la corrección del DUI nada más frontal, pero le dijeron de que le iban a avisar el día que empezaran las clases. No sé si usted le podría ayudar porque solamente le dijeron que tenía que mandar la corrección del DUI de la parte frontal nada más. Vaya, si gusta en ese caso, Tatiana, igual al numerito que me le enviaron lo que es el enlace de la videoconferencia informativa, me puede mandar el número de su hermana, correo y nombre, y si puede el número de DUI también, porque así nosotros podemos filtrar con mayor facilidad, ¿verdad? Y verificar qué fue lo que pasó con la corrección de su hermana. Y si en dado caso estaría entrando para las clases del lunes, ¿verdad? Fíjese que ahorita sí yo tendría que verificar porque las inscripciones se hicieron antes, pero igual tenemos un par de inicios para la otra semana, entonces ahí sí solo es de que estemos a la espera y que ella me haya completado lo que es la corrección. Es que de hecho ella la mandó, pero no le contestaron.
Entonces estuve insistiendo, pero las respuestas que les daban eran tardías, pero sí, ella lo completó antes de la fecha límite de inscripción, pero no le contestaban. Entonces hasta ahora le contestaron de que lo que tenía que corregir era lo del DUI de la parte frontal. Entiendo. Bueno, en ese caso se tiene. Entonces, si gusta, mándenme los datos que le solicité. Voy a verificar si me dejan agregarle algún grupo para que pueda iniciar las clases lo más pronto posible. Y si se puede, pues vamos a verificar si se puede el día lunes. Ok, muchas gracias por su respuesta. Bueno, un gusto. René Sánchez. Yo casi lo mismo que la chica anterior. Mi esposa llenó los datos junto conmigo, fue lo que a mí me respondieron y a ella no. Y en esta semana le mandaron otra vez el enlace de un número siempre de inglés corporativo y lo volvió a llenar la solicitud en línea, volvió a imprimir, mandó el PDF, ¿verdad? Pero no le dijeron nada. Entonces mi duda es si la pueden agregar. Ahora en la tarde me contestó la chica que me mandó el enlace para esta reunión, me contestó que le mandara el número de teléfono y correo electrónico. Ya se lo mandé, ¿verdad? Okay. Para ver qué es lo que pasó con ella y a ver si se puede agregar con este grupo lo más pronto posible. Ok, perfecto, René. Si usted ya nos envió lo que son los datos, no se preocupe, mañana en la mañana pues nosotros empezamos a filtrar a todas esas personitas para poder darles respuesta lo más pronto posible. Ok. Bueno, gracias. Un gusto. Anabel Monje. Sí, yo tengo una pregunta concierne a lo que usted dijo de que uno tenía que presentar el nombre de uno completo en vez del modelo del celular. ¿Sí? O del dispositivo. Pero ¿cómo? Una vez sin querer pone digamos el nombre del teléfono, y en que uno quiera poner el nombre completo de uno, no se puede. Ah, ok, vaya, permítanme, déjeme verificar si a mí me deja, vaya, no sé si pueden ver ahorita, yo ahorita voy a arreglar lo que es mi nombre, entonces ahorita yo en la videoconferencia lo puedo arreglar, ahorita si no me equivoco les aparece como inglés corporativo, voy a renombrarme y ahora les va a aparecer como Nicole Najarro, déjenme verificar. Y en efecto, y creo que más les ha parecido de que yo acabo de modificar mi nombre. Entonces, así es como ustedes lo pueden hacer. Es más, en medio de la clase, para mayor facilidad, usted entra a los tres puntitos de su nombre, le da en renombrar y agrega lo que es su nombre completo. En ese caso, el mío sería... Permítame. Y ahí les va a aparecer. Entonces, a la hora de que las personas que están encargadas de los grupos hagan lo que son los reportes de Zoom, va a ser muchísimo más fácil dar con ustedes. Igual, si en algún momento el INSAFOR llegará a auditar lo que son las clases, igual nosotros necesitamos pues de que sepan de que en este caso quizás Nicole Najarro está con la cámara apagada, pero a la hora de pasar lista yo tengo que encender mi cámara para que ellos vean de que así yo vaya en el bus, esté caminando, esté haciendo lo que esté haciendo, estoy pendiente de mis clases. Entonces, por eso es la importancia del nombre también. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto. En este caso sería Yasmín Echeverría. Buenas noches. Fíjense que igual que los compañeros anteriormente, un familiar, pues hasta yo le envié los documentos porque él andaba ocupado. Uh-huh. Y igual a él no le contestaron y a mí sí. Y cuando se enteró de que yo le comenté si le habían llamado o le habían escrito, me dijo que no. Entonces, por eso también estoy preguntando. Igual, en ese caso, Yasmin, si usted me pudiera mandar lo que son los datos de la persona, el nombre, correo, el número de DUI para poder empezar a ayudarles y verificar qué es lo que está pasando, verificar en qué proceso se quedó la documentación y poder agregarlos a los grupos, ¿verdad? Que vamos a estar formando en estos próximos días. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto. Graciela Garay.
No sé si está por ahí Graciela. Vamos a seguir con Nuria López en lo que viene Graciela. Diploma. Hola, en mi caso sería lo mismo que ella acaba de Ah. preguntar. ¿Será que yo le puedo enviar también la información de mi amiga? Sí, no se preocupe. Todas las personitas que quizás tienen quizás a alguien referido o a alguien con los cuales llenaron los documentos, si no les han dado respuesta, mándenme ahorita los mensajitos. Yo voy a estar pendiente. Yo ahorita estoy viendo de que muchas personas pues están mandándome los mensajes, así que voy a estar pendiente de WhatsApp. Ahorita pues voy a estar aquí verificando. Solo para confirmar, sería el nombre, el correo y el número de DUI. Sí, por favor. Vaya, entonces muchas gracias. Bueno, un gusto. Nuri López, disculpe, ahorita sí ya le puedo apoyar. Ah, ok. En ese caso seguimos con Marlon Sánchez. Déjenme verificar el chat. Disculpe, ¿Sí? y sobre los diplomas, ¿solo serán así enviados por correo electrónico o también serán en físico? Fíjese que nosotros enviamos los diplomas a través del correo, quizás para mayor facilidad de parte de ustedes, pero si sí, igual ustedes en algún momento necesitan los diplomas físicos, los pueden pasar a recoger a nuestras oficinas. A oficinas de inglés corporativo. Sí, nosotros igual le podemos enviar lo que son los enlaces para que usted pueda pues, llegar a lo que son nuestras oficinas. Okay, muchas gracias. Bueno, un gusto. Una consulta referente a los diplomas. ¿Cómo? Perdón, no le logro escuchar. Aló, una consulta referente a los diplomas. ¿Sí? Como ustedes los van a enviar vía electrónico, es lo mismo llegarlos a traer que imprimirlos. Fíjese que sí, no. Los físicos, los que nosotros le estaríamos entregando, van con firma original. Si a usted lo imprime, es una firma digital, pero los dos son válidos. Ahí sí, ya dependiendo de algunos centros, quizás o algún trabajo, quizás al ser firma digital, quizás no se los van a tomar en cuenta, o quizás no tomar en cuenta, sino que les van a pedir los originales. Pero ahí sí, ya depende de cada persona, la verdad. Y ustedes recomiendan, con la firma o sello original, ya que lo obtengamos. Lo mejor sería quizás con firma y sello original. Nosotros se los enviamos siempre por correo, aunque ustedes lleguen a nuestras oficinas, porque igual necesitamos las confirmaciones de que han recibido el diploma a través del correo, ¿verdad? Enterado, muchas gracias. Bueno, un gusto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda o consulta y si no, vamos a ir finalizando. Yo sé que ya pues hay personas que quizás tienen más cosas que hacer, pero igual, muchísimas gracias por haberse conectado a la videoconferencia informativa. Como les hacía mención y solo recordarles, el día de mañana ustedes van a estar recibiendo lo que son sus enlaces. Por favor, no vayan a empezar a crear usuarios antes de, porque sí necesito tener al menos el listado, ¿verdad? Las personitas a las cuales les tengo que crear el usuario. Entonces, ahorita yo ya lo tengo y sí necesito que se esperen. De igual forma, van a estar recibiendo lo que son los enlaces de las clases a más tardar el día de mañana. Vamos a empezar a hacer las confirmaciones. Si usted no me puede confirmar en el trayecto del día, confírmeme en la noche. El día sábado nosotros vamos a estar terminando las confirmaciones para poder enviarlas al INSAPOR. Si tienen alguna duda, alguna consulta y no pueden activar la plataforma en el trayecto del fin de semana, ustedes nos pueden escribir, pero sí necesito que el día lunes, antes de la clase, ustedes ya tengan sus plataformas activas. Así que creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Cualquier duda o consulta, igual le pueden escribir al numerito que les enviaron lo que son los enlaces.
Gracias, feliz noche. Bueno, gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.